Vamos comenzando este enfrentamiento que es Frijolito contra Resolute Mel. Antes Doble Mel. Vamos este enfrentamiento. Tenemos y ahorita Resolute Mel era Doble Mel. Entonces, qué bonito vídeo, no mío, manches. Casi se la lleva. Y en cero. Casi le consigue un Zero, Zero to Deto. Qué mira, triste aquí... que se obtuvo. ¡No! Eso es como Mario, pues la verdad sí está complicado sacarla con el doctor, pero mira una no, vez más y otra triste. Vez no está preparado para poder enfrentarte contra un Trio Beat. Yo creo que ya no va a elegir la opción de poder bajar por él. No, 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 yo creo que no le conviene porque sí, oh, ya. Ya, bien, ya le funcionó. Fue peligroso porque bueno, no se hubiera muerto. Está en cero. Le iba a pegar el Fer. Se le intentó conseguir el early kill. Fer, ¡qué rico! Muy buen qué read. Buena muy buen read. Por doble el Mel. Bueno, el resto de sus movimientos, lo suficientemente lejos. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Eso es Gimp? ¿Esto es Gimp? ¡No! ¡Pero ese Down Smash! ¿Qué le pasa, Frijolito? Dios mío, por favor, ¿qué está pasando? Estos fueron extrañas. Yo creo que en este momento va a jugar un poco más tranquilo Doble Mel. Sí, porque... yo creo que no Upper, ya saben, Mario con las cadenas de Upper. ¿Qué confirms tiene ahora, Dr. Mario? ¿Down Tilt Up B? ¿Down Tilt Up B? ¿Sí, es true? Sí, sí, es true. Okay. Está chido. Está chido, pero mata muy rápido. No, no manches. Triste. Muy segura con el doctor. Es muy difícil ver al doctor. Uy, muy buen downer up smash. Intenta conseguirle ese downer una vez más. No fue back throw. Intenta conseguirle un read y muy buen smash. Muy buen forward y la capita. La capita un poquito extraña ahí en el aire, pero adelante. Dios no mío. Manches, es otro gimp. Es un trade. Perdón, sí, me perdí bien, cabrón. No, oh, manches. Eso bueno, fue demasiado triste. ML una vez más reseteando. No, no se puede. Sí, claro que se puede, claro que se puede. Aquí no hay favoritismo nada más. Uy, se lo intenta llevar. Tiró ahí hasta la toalla y se Backer otra vez, Pildorita una vez más. La está ahí. Uy, el tornado. El tornado se lo lleva. No se lo lleva, pero avienta Pildorita. Tornado Ner y se lo alcanza a llevar. Claro que sí, sí se lo llevó. F. Ok. Bueno, señores, triste. Ok, aquí comenzamos con este juego. Captain Falcon contra Cloud. No sé qué tal esté este match. Hay mucha gente que cree que está a favor Captain Falcon. Hay gente que cree que está a favor Cloud. Ok, Cross aquí intentando el Edgeguard. Y el Backer, que no fue suficiente para llevarse el stock de Kids. Ya sabemos que Captain Falcon está gordito. Upper y Backer, buena por parte de Kids. Intenta leerle el Tech Chase, pero Pini acaba de hacer Tech and Roll. Tech y... ¡Uy! Uy, muy buen riesgo. En una situación de mucho riesgo el Kids. Y se resete el juego neutral. Up smash que no alcanza a conectar. Up smash que sí alcanza a conectar por parte de Pine. Tenemos 3 stocks a 1. Kids está en una situación delicada. Una situación complicada ya que no ha sacado a Pine ni una sola vez Falcon. Ya se puede hablar. 0-0, dos vidas, una vida. Grabs. Parece que a los dos les conviene baitear el grab. Pero son muy buenos no dejando caer. Entonces el Kids tiene que robar esa... dinámico para Cloud. Lo que sí es que los dos dependen mucho de los saltos. Entonces dependiendo de quién le quite el salto a quién, pues va a estar favor, ¿no? Es un muy buen inicio por parte de Pine. Entonces Kids tiene que... Ya lo estalió el dash. El siguiente va a matar, pero pues es porque ya tiene mucho. Pero no creo que un... Eso fue muy arriesgado en la esquina por parte de Kids de hacer un counter. Creo que era un hard read. Sobre todo, podría ser un substitute con Greninja, pero al proyectil de Cloud. No, muy buen backer. Ya se está desesperando mucho Kids. Ah, ese kill estuvo muy bien, pero aparte fue un mal DI por parte de mucho más presión. Sobre todo Cloud es muy parreable. Entonces, pues, como no tiene multi-hits más que ese. Y el side B. Qué buena, eso estuvo muy buena. Despejó el camino. Y ahí viene.
Ay, no se deja el Kids, quiere sacar una vida. Y le leyó el rol. Estuvo muy bien. Eso fue 100% reacción. Muy bien, iniciamos la primer match de Peter contra de Taku. Esta match va a ser muy interesante porque se va a tratar casi todo de Sonia, que es el iniciador de combos por excelencia de Robin. Y también de Elder Wing. Digo, de. Bueno, sí, también por si lo quiere gimpear. Pero sobre todo el Arcfire. Por ejemplo, ahí lo condicionó con. Tiene muchos objetos disjointed. Bueno, muchos aéreos disjointed. Pues es este. Tipo espadachín. Uy, qué buena gimpeada. Es lo que debe de hacer para que no suba Robin. Porque si no se Robin Morton. Y por su parte de Taco, pues va muy bien así, condicionándolo. Ahí lo que quiso es. Le baiteó el salto. Cargó el trueno paciencia, para... sobre todo Peter cuando va en una desventaja notable. Entonces tiene que encontrar cómo es que puede condicionar a de Taku. Uy, ahí ya, sí, ya con el Arc Fire es medio complicado. Ajá. ¿Y ya? Bien, ese fue un counter. Su Arc Fire con esas slams. Entonces, pues, básicamente fue un counter pick de los especiales. Es algo complicado para Terry porque tiene que estar rompiendo la zona. Estará bien siempre y cuando no lo gimpeen antes del go. Ya que tiene el go de aéreo. En sí, todos sus movimientos de aéreos de Robin son muy buenos. ¡Oh! ¡Qué buena recuperación! ¡Uy! ¡Qué rico el Geyser! Sí, nomás estar con el up B, con el Rising Tackle. Va a ser mucho más difícil spotearlo con las slams así. Qué buena serie. Como no va a chedear rebotó. Tiene que terminarlo, o sea, si no, va a estar muy complicado. Con que logre pegar un Fer, el Fer directamente a esos porcentajes hasta 40% hasta más tarde. Es complicado porque tienes que estar en todo y aparte, pues, está la presión del juego. Entonces, pues sí, y aparte, sí, estuvo muy bien ese. Ese vaquero. Los dos utilizan proyectiles, pero en lo que Pac-Man está cargando el suyo, que tarda un montoncísimo, porque son 150 frames, pues el giro puede sacar todo lo que quiera, ¿no? Este Zenkai, cuando te encuentra la maña, pues ya, te agarra ahí y no te deja salir. Sino que está bien rico el Up Smash Over Shield del Terry, man. Está ricolino, pero no tanto como los... Digo, para este Edge Guardian y gimpear. Mira, es que tiene el Up B. Tiene su neutral air. El pedo nada más es que él encuentre y la es que aparte es como un frame trap, ese truenito cargado a la mitad. Another one. Eso está, no another manches. One. Y ahí está, híjoles. O sea, está haciendo daño masivo con ese arc fire, ¿eh? Si se descuida. Uy, no manches. Call an ambulance for him. Ay, apenas alcanzó a subir este. Y, okay. Hijo de su madre. Sí, ahí ya está volviendo. Hizo buen trabajo en matarlo antes de que pudiera usar sus especiales. Pero tiene un porcentaje muy elevado. Creo que Zenkai va a poder quitar las stock rápido. Y ¿están sí? recuperando? ¿Ya está even el match? Los ya dos. Este está bien even. Vamos a ver quién gana. No, todavía no se va. No. Buen día. ¡No! ¡No! Híjoles. Fue un wey, muy mal. No. Bueno, vamos a ver. ¿Qué opinas de este campi match? Campi set. Campi match. Pues... Ay, Dios. Lo okay, tiene ahí difícil el Emil. Porque precisamente... Sí, un forward tilt fue sí. En esa ocasión. Y como Baño tiene varios saltos, le dificulta saber a Emil cuándo va a caer. Esa cosa está bofeada y no debió haber sido bofeada. Está bien, ya merecía. Mona tóxica. No, si fijas, Emil no está tanto. Emil solo campea, pero como defensivamente. O sea, cuando viene un golpe, pero Frijolito no es todo el tiempo. No alcanzó a hacer ese obvi antes de que lo stage pikeara esa granada. Sí está buscando golpes, pero en cuanto se aleja... ¡Oh! ¡Ese zapato Andrea! Sí, ese él es el que no fue a su spot. Pero, ¿qué pasó? No, sí va a llegar. Sí va a llegar, desgraciado Baño. Pero lo sigue dando. Y sí llegó. Y un zapato muy Andrea bien, se lo va a llevar. Zapatito. Taconazo Andrea. Sí, vemos el OP. Shit. Ah, bueno. Ah, shit. Señoras y señores, qué bueno que no tengo patrocinio porque ya me hubieran quitado el patrocinio. No hay. ¡Oh, Dios! Lo evadió. ¿Sí? Sí, claro, con el side B de Banjo es muy fácil recuperarse de esa manera. ¡Oh!
Bambi lo va a matar. No te va a meter 30, te va a meter como 40%. Sí, por ejemplo, ahorita Frijolito ganó, pero solo le hizo 30 a Zelda y ni siquiera la mató, vean. Por y ejemplo, ahí con el side B eso estuvo bien, matar, pero depende de estar en estado de desventaja. Frijolito está ganando mucho el neutral. Pero hace 10%, 20%. Exacto. Ah, y ahí la cagó. Sí, tenés que esperarse un poco. Sí, romper como el guardián o algo. Pues aquí se viene el Edge Trap. Vamos a ver qué hace Frijolito. Y un Dantil no conecta. Otro Dantil tampoco. Es parreado por Emil. Oh, pues side B se lo va a llevar. Otra vez, sí, bajando de la plataforma lo va. 70-75, pues está muy parejo. Un poco más. ¡No! Se lo llevó desde la plataforma. Desde ¿no? la Esa cosa bofeada. ¿No ni con DI? Ni con DI. A lo mejor y se hacía DI hacia abajo y hacia la izquierda. La verdad, no vi, está pero cerdísimo. O Joker y Meme también, hasta bien sí, rotos. O Radio OVNI bueno, y Krauser. Empieza Klaus contra. Pues eso puedes pensar, pero hizo presión al escudo. Ah, lo cual es cierto. Le ayudó para hacer el shield poke después con el neutral. Spike. Sí. Buen Oye, spike. Oye, pero qué buen spike. Eso no es nada fácil de conectar. Aquí vemos que Mane nos está metiendo las manos. Ok. Ya las metió. Qué ya, buen dijo. Punish, ¿eh? Eso fue el punish más óptimo que pudo haber obtenido el Mane. Dijo, ok, down me strikeaste, perro. Ahí te va el tuyo. Salto a crosslash. Limit crosslash. Si hiciera otra cosa, tal vez podría tener un buen mix-up. O sea, tal vez podría agarrar por la presencia que tiene. Sí, entonces es muy claro. Buena ventaja. Sí, ya lleva buena ventaja y Mane no está respondiendo. No, lo está repeliendo okay, todo. Ok, un up-tilt no es bueno. Te tardas demasiado. Sí. Y aparte, en lo que te empuja el escudo, puede que te salgas del rango. El up smash bofeado que sale el chinga. ¿En qué frame sale ya? Porque es hermoso. O sea, mira el stage. Está muy chido y aparte dar el mindset de que es algo inteligente, de que es algo que es temporal y que pronto vas a poder cambiar, ¿no? De estilo, pero tienes que estar atento a lo que ya sabes. Y pues Mane es de esos que se desesperan. Si Mane se empieza a desesperar, o empieza a agarrar un combo, empieza a hacer dash attacks. Sí, no, pero eso estuvo bien, mientras no lo vuelva a hacer. ¿Qué? Porque se dio todo el control del escenario y vemos que le cuesta un limit. Sí. Pero no se muere, ahora sí, con un backer. Sí, es que se lo regala. Está y tratando de gualear con Nerf. Y lo castiga. ¡Oh, eso. Qué buen punish! Sí, la escalera Shelo, sí, es mi buen día. Pronto lo tendrá que usar, ya que casi pasan los 10 segundos. Ajá, ahí sí. Está, y Mane lo ¡qué bueno! Lo bien. Sí, Pine, digo, Mane está ¿Otra vez el Up Smash Shadow Shield? Sí, está Pokémon Stadium y empieza a ver y suelta el límite. Emil tratando morir de hacer con ese OP B. Veamos, uy, excelente reacción de Emil ahí terminando el stock de Cloud con ese taco. Mineda tratando de mantener a Zelda en la orilla. Zelda daño seguro ahí con ese OP B y el OP Smash saliendo de la nada. Muy paciente. El uso del límite, claro. Guardián. La cobertura. Muy bien, Zelda esperando atrás. Y terminando. Excelente el stop con ese. Eso Zelda. Zelda estaba nada de concretar ese grab. Pero no lo logra. Castigando ahí con el upper. Y el regraf castigado con ese. También es bueno para moverse en las plataformas y cubrir con su backer cualquier cosa que también fue bofeado, pero le dan un backer. Un dash attack y fue inteligente y le dio un blade beam. Tantos forwarders y backers que no han conectado este match para Emil.
Pero ese upper sí conecta y se va a llevar la stock de Pine. No hace el tech chase. Y regresan a un estado neutral. Pine busca el kill con ese dash attack, pero no lo encuentra. En cambio, sí lo encuentra. Ok, ese down tilt a forwarder sí conecta. Ese dash attack también. Si puede acabarlo aquí. Sí lo acaba con ese cross slash. Y ahora Emil es el que está en desventaja. Puede regresar bien al neutral. Un down tilt que iba a leer algo ahí, un roll o algo así. Y Pine sí lee el roll con ese limit cross slash. Se lo lleva. Vamos a ver. Creo que esto es... O el upper. Entonces, un poquito más de calma a su juego. Pero siempre con la mis input de parte de Pine. Up tilt no va a conectar a otro. Y se espera muy bien. Baitea ese neutral B. Se lo lleva muy bueno para sacarlo del stage. Y otra vez. Pero Emil lo nota. Se hace drift para atrás. Ya Pine trata de recuperarse en timing con el down B de Zelda, porque le quitaron la última stock. Y lo pone en desventaja otra vez. Emil se está aventando demasiado. Y por eso le están... está quedando en desventaja mucho. Pero ahora recupera el neutral. Vamos a ver si puede hacer. Ese forward smash se lo va a llevar. ¡Eso sí hubiera matado! Vamos a ver si no le cuesta la... Sí, sí le costó la match. Por ese limit cross slash. Three, two, one, go!
Dios mío, estamos en esa... Ya, poco a poco se encuentra metiendo un poco más de presión y condicionando más la situación. ¡Qué interesante! ¡Dropping! ¡Buen air! Y eso es... ¡No! ¡No es todo! Aún tiene la posibilidad de regresar. Un poco inseguro, pero el backer... El enfrentamiento de Chosen contra Frijolito. Ya como gané meme el Smash. ¡Frijolito! ¡Oh, lo vi! No es suficiente. El 10 de Frijolito lo hace excelente, rico, maravilloso. Cuidado con ese upper. Llegando hasta el infinito. Al infinito y más allá. Speed. Un poquito. Vamos a ver. Corro para aquí, corro para allá. Vamos a ver cuando entro. Quiero sorprender con un forward. Pero ya se lo espera. Entonces, aún así, lo vuelvo a utilizar. ¡Oh, forward Smash que llegó! Hasta la base ahora. Teniendo las plataformas para posiblemente extender sus combos de uppers. Upper. Optio casi lo hace. El momentum se detiene un poco para Chosen y no le impide a Frijolito poder conectar sus movimientos. Enfrentar ese smasher. El forward tilt con el roll hacia adentro. Muy bien hecho por parte de Chosen para castigar. Tiene 93 de porcentaje. ¿Cuánto daño más? ¿Cuántos más, señor Peña? Aún así. Hostage, smash para variar. Bueno, vi. Que pensé que los vi. Que el hotbox de Yoshi se abajó lo suficiente después de ese ending lag del forward air para que no le pegara. Cuando se acabe el speed viene lo peor. Pero llega antes con ese forward tilt para poder asegurar. Vamos con Banjo-Kazooie. Será... He visto el Banjo-Kazooie de Frijolito y la verdad es que se desempeña bastante bien. Porcentaje a Frijolito en cuestión de 3-4 segundos, pero ese Saibi lo sorprende cayéndolo justo en la cara y Chosen hace un rey. Y ahora vamos a este enfrentamiento, es Final Destination. Chosen entre por él. Ese smash es peligroso con ese forward tilt, cierra la gol, inteligente, no se arriesga. Up back throw es suficiente, ya era demasiado daño para este señor. Para evitar el up out of shield, fue lo mejor que pudo utilizar en este momento. ¡Qué buen backer! Cayendo justo a el juego, pero el día de Chosen hizo lo suficiente. Buen backer para poder asegurar. ¿Eso es un timing? ¡Oh, un timeout! La presión y aguantar la presión del enemigo hizo que el tiempo pasara volando. Pasó. Air Slash. ¡Uy! ¡Sí se iba a agarrar! Chosen timeó de todo por parte de Chosen. Frijolito estuvo cerca de poder limpiarlo y bueno, pues más anticipado. Chosen sale de la situación adecuadamente y esto es un down tilt, up tilt, down throw, up tilt. Se salió de la situación del Loco Smash y el forward tilt asegura el stock, señores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señores? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡El comeback! ¡El comeback, señores! ¡Eso no se lo esperaba ni su mamá! ¡Vete! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! Stage. Bueno, primer fair, segundo fair, off stage, tercer stage y vamos a ver. Para acabar con este stock. No, la presión que está metiendo Emil en estos momentos es fuerte. Pero no perder la paciencia. Y aquí lo vemos Emil aguantando con el escudo.
Una vez escuché que Moon le dijo: ¡Chicharito! ¡El Chicharito sucumbió! ¡Santo Cristo! Mientras tanto, Zen la bailoteando ahí contra el Arsenal de Joker. ¡Uy! ¿Qué? ¡Qué bueno! Ok. Tenías. Y bueno, regresando otra vez al juego neutral, el parry de los dioses. Dios mío, este hombre no tiene miedo. Se hubiera muerto ahí. Viene la conversión a la patada. ¡Hopper! Eso es suficiente. Directo al segundo juego. Mientras tanto, oh no, se crashó la Ya se me paró la transmisión del Vertex. Vaya que sí, demasiado poder. Ya se. Y a nada de tomar el stock con Smash Up. No. Eso ni yo me lo esperaba. Y hay de los dioses. Y ese es un cliente. Chosen usualmente. Vemos cómo Chosen inteligentemente salió de la situación con un salto. ¡Ey! ¡Qué triste! Vision lo dices. Sí, sí pasa. Ok. ¡Uy! ¡El OP! ¡Y se lo lleva! Totalmente inesperado. Veces en el anterior. ¡Qué buen cancel ahí! Se aventó el mil. Y... Dios mío, señores. Muy bien, aprovechando la plataforma. Y listo para terminar el trabajo. Buscando el 2-frame. ¡No terminó con el 2-frame! ¡Uy! Este OP. ¡Oye, ahora sí! No, señor Stark, así no. Y bueno, y vamos a este enfrentamiento. El daño posible. Dice, no, ya termino el trabajo. Buster Wolf. No, no es Terry, pero... ¡Uy! Eso dolió fuera del... ¡Uy! Posición peligrosa. Y termina el trabajo. Pero Shield haciendo el trabajo como lo necesita. Y el Smash lo terminará. ¡Sí! Otro P lo coloca. ¡Uy! Venía... Venía qué bonita conversión ahí. ¡El con doble op- lo hace! Termina. Liv buscando adaptarse a los movimientos de Jay. Mientras tanto... Se va a tener en el cuarto Out of Shield. Bien, las conversiones. Smash Art. Liv ya no tiene salto. Para poder llevarse el stock ahí. Up Smash colocado justo ahí en el Neutral Get Up. Viene el guardián. El guardián. Barrido, señores. Mientras el primer stock de Liv desaparece, Chosen se lleva este juego. Una la... Zelda diciendo hola por ahí. Ya no estaba lista para poder utilizarse. Cada quien cargando su Down Smash a ver quién destruye al otro. Y Chosen, de momento, emparejando levemente. ¡Ay, el Up Smash! ¡Uf! Cero de... Está cargando el Thoron, parece. Y Chosen usando Speed Art, tomando la ventaja. Cuidado ahí con el Gimp. ¡Ey, Dios mío! ¡Uso Cristo! Y vaya que Chosen ha estado recibiendo varios. Viene el desquite. Toma, ¡Doble triple! Spike. ¡Venía el cuarto! ¡No! Mío. ¡Triste! Eso estuvo riquísimo, pero lo triste fue que tenía... Muy poco porcentaje. Y desgraciadamente no... ¿Qué pasó? ¡El Upper no siquiera lo vi! Más uso de la espadita, pero ahora un backer. ¡Ese lo vi! Se fue por todo de taco y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero terminar el juego aquí, pero con ese Fer. Asegurando el grab gratis, derechito y sin problemas, te pego un gratis con ese Art Thunder. ¡Qué lento es el grab de este hombre! Fer tenía todo el día ahí hacia adentro, porque su intención era pegar un backer y acercarse lo más posible. ¡No! ¿Qué ha... Una muy buena opción, pero se arriesgó un poquito. Forward throw, colocándolo. Eso da miedo. Eso. ¡Oh! ¡No manches! ¡Eso fue hermoso! Bueno, y ahora vamos a este enfrentamiento que Detaku nos está demostrando que trae y trae un chingo. Pokémon Starter, Pokémon. ¡Artfire! ¡El Upper! ¡Lo alcanza! ¡Le pega! ¡Lo cacha! Dios mío, buena ejecución por parte de Taku. ¿Qué? Le pegó con el Irem incluso para tomarle el torón. Sí, bien, clanqueando proyectil contra proyectil. Ner, las flechitas, el Art Fire. ¡Qué bonita recuperación de Taku! El uso. ¡Ay, pues! ¡Qué huevotes! Ahora, Pineda, la presión que está ejerciendo el Dan con los jabs. DI hacia adentro de Taku. Buscó el DI hacia afuera. Excelente Fer para concretar la primera stock. Pero de Taku, pues ya va muy abajo, señores. ¡Ese! ¡Oh, qué rica conversión! Muy bien. Y para el Downer. Estuvo cerca. ¡El Upper Fer! Con el DI hacia adentro se... ¡Me he tirado a queso!
Open Smash, qué bonito parry Open Smash. ¿Qué le está pasando de Taku? Este hombre está haciendo de las suyas. Down tilt, side beat. Ese movimiento, horizontal que tienen los Ice Climbers. Qué bonito jugar de Smash. Ese movimiento horizontal que tienen los Ice Climbers al moverse con el side beat es bastante fuerte. Oye, ese forward smash. ¿Forward smash? Dios mío, forward smash. ¿Cuántos forward smash fueron? ¡Qué bonito up smash! Le costó a Pineda, le costó sacarle ese. Puede que le haya costado sacarle la primera stock, pero en este momento le costó el mismo. ¡Qué bonito! Lo cachó. Le dijo a Mingas. ¡No! Bien, bien esperado por parte de Pineda. ¿Qué tienen esos jabs, eh? Estuvo muy puerco. Y el cero con el down smash. Ahora sí lo consigue, señores. Le hace que Pineda saque un roll hacia adentro. Y con el down smash, ¿a dónde ibas, papá? Buen backer. Excelente tech chase en la plataforma. ¿Más jogging? No. De Taku no se deja. ¿A dónde ibas, papá, otra vez? Hopper, presiona la plataforma, no lo deja caer. Nir, bye bye. Excelente backer. Bien, y cerca de conectar. ¿Qué es? ¿Quién tiene el side más duro? ¿Qué? No me asustes, de Taku. Down throw, el Hopper, el frame trap, no alcanzó a ser efectivo. ¡Ay! Pegando con la última partecita de la espada. El Thunder, presión, eso estuvo cerca. ¡Backer con! Pokeó el escudo y así es como Pineda ya termina este juego. Sí, Pineda estrelló el escudo en la cara de Taku, pero tristemente el escudo no se rompió.